Buenos días a todos, bienvenidos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Es para nosotros un placer estar hoy aquí en esta presentación final del proyecto Life Huellas. Este proyecto ha sido desarrollado por Vías, Cartif, ICA Ingeniería y Universidad de Granada. Yo no voy a contar en qué consiste el proyecto, para ello tenemos con nosotros a Marta Galende. Marta, cuando quieras, nos cuentas el proyecto, que es tan sumamente interesante. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia final del proyecto Life Huellas. Este es el programa que habíamos planteado para la mañana de hoy. Empezaré con una breve presentación general del proyecto, en lo que de forma muy general os voy a presentar todo lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, y después daré paso a cada uno de mis compañeros participantes del proyecto, que os explicarán las diferentes etapas que hemos desarrollado un poco más en profundidad. Finalmente, una mesa redonda intentando valorar los resultados y todas las acciones de replicabilidad del proyecto. Como bien han comentado, cuatro son los socios participantes en este proyecto: el Centro Tecnológico Cartif, la empresa Vías y Construcciones, ICA Ingeniería y la Universidad de Granada. Además de estos cuatro socios principales, hemos contado con el asesoramiento de un grupo de expertos en los cuales participan distintas empresas, entre ellas ADIF, AENOR, IOVE, la Oficina Española del Cambio Climático, SEOPAN, SNCF y UNIFE. El título del proyecto, podéis leerlo, os hemos entregado el informe Lehmann al principio en la entrada. El título del proyecto realmente es ACV, Huella Ambiental y Análisis Inteligente para el Sector de la Construcción de Infraestructuras Ferroviarias. ¿Qué es lo que buscábamos dentro de este proyecto cuando empezamos a realizarlo? Buscábamos que el producto que íbamos a desarrollar fuera sostenible, es decir, que fuera viable no solo económicamente, sino también medioambientalmente y socialmente. ¿Cómo conseguíamos o qué metodología hemos aplicado para conseguir que el producto desarrollado, en nuestro caso, una construcción de una vía ferroviaria, fuera sostenible medioambientalmente? Hemos aplicado metodología ACV, de análisis de ciclo de vida. Esta metodología, básicamente, como todos sabéis, se basa en evaluar el impacto ambiental del producto desde las materias primas, desde el momento en que se produce, hasta el momento en el que el producto deja de ser útil, a lo largo de todas las etapas de su vida, de procesamiento, de uso, etcétera. De esta forma, sabiendo dónde, en qué momento se producen los impactos ambientales del producto, vamos a ser capaces de reducir el impacto ambiental que genera el producto. En el caso de Life Huellas, dos han sido las huellas principales o los impactos principales que nos han preocupado de forma medioambiental, y han sido la huella hídrica y la huella de carbono. Para todo el tema del análisis de ciclo de vida, dos han sido los estándares que hemos aplicado, la ISO 14040 y la ISO 14044, cuyos pasos típicos podéis ver en las transparencias: al final la definición de unos objetivos, realizar el inventario, el análisis de ciclo de vida, la definición del impacto y, por último, una interpretación de los resultados obtenidos. Todo esto os lo van a explicar posteriormente y ICA os explicará todo esto muchísimo más en profundidad de lo que os estoy contando yo. ¿Por qué nos centramos en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias? Según informes de la Unión Europea, el medio de transporte que más impacto produce es el coche, con un 44,6% emisiones de gases de efecto invernadero. Si nos fijamos en cuáles son las categorías asociadas al ferrocarril, tanto el transporte de mercancías como el transporte de pasajeros, vemos que su impacto es muy pequeño, al final un 0,8, un 0,4, al final no llega al 1,2%. El impacto o las emisiones de gases de efecto invernadero del ferrocarril no es elevado, sin embargo se espera que en los próximos años el uso del ferrocarril aumente, por tanto este impacto aumente ligeramente.
por sí ya es un medio de transporte sostenible, pero buscamos hacerlo todavía más sostenible, más sobre todo no tanto económicamente, sino medioambientalmente y socialmente más sostenible. A mayores, las emisiones de CO2 de los principales medios de transporte, aquí vemos el tren, no solo hay que tener en cuenta el efecto que produce el vehículo como tal, las emisiones de CO2, sino que tanto la fase constructiva de la infraestructura como la fase de la infraestructura más el material rodante también generan emisiones de CO2. Con todo este abanico o este ámbito de lo que pasa en el mundo ferroviario, ¿qué es lo que nos planteamos? Nos planteábamos optimizar el proceso de construcción ferroviaria en fase de planificación para ser más sostenibles en fase de ejecución, mediante la reducción de dos huellas principales, la huella de carbono y la huella hídrica. Mediante la optimización de estos procesos, buscábamos proporcionar a las empresas del sector ferroviario una herramienta que pudiera ser utilizada para analizar económica, medioambiental y socialmente los procesos constructivos de la infraestructura ferroviaria. Asimismo, buscábamos proporcionar a las administraciones públicas información objetiva sobre los impactos ambientales y sociales. De esta forma, fomentamos el uso de herramientas, fomentar el uso de estas herramientas en licitaciones públicas, que podrán tener en cuenta también criterios de sostenibilidad y no solo económicos, básicamente de acuerdo a la iniciativa de compra pública sostenible. Es decir, dos eran nuestros objetivos principales: las empresas del sector ferroviario que utilicen esta herramienta para mejorar los procesos constructivos y las administraciones públicas que la utilicen para saber qué impacto medioambiental tiene las construcciones de las infraestructuras ferroviarias. En el informe Lehman podéis ver este esquema muchísimo más ampliado. Básicamente lo que contamos es cómo, dónde hemos abordado la ejecución del proyecto Huellas. En fase de planificación, buscamos ofrecer a la empresa constructora una herramienta que pueda usar en fase de planificación para mejorar la infraestructura, para mejorar la construcción de la infraestructura. Estos han sido los pasos principales que hemos llevado a cabo a lo largo de la ejecución del proyecto. En primer lugar, hemos realizado un análisis de ACV sobre los procesos constructivos de una vía ferroviaria. Hemos desarrollado una serie de herramientas inteligentes que van a ser capaces de ayudarnos a realizar una toma de decisiones para mejorar medioambientalmente las obras ferroviarias, y hemos realizado una fase demostrativa de aplicación en obras piloto. Gracias a estas tres fases principales o acciones principales del proyecto, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido? Una base de conocimiento. Hemos conseguido disponer de una base de datos con información extensa y cuantificada sobre los indicadores ambientales y sociales asociados a las unidades de obra o a las operaciones que están implicadas dentro de la construcción de una vía ferroviaria. En total se han analizado 466 operaciones distintas, operaciones o unidades de obra distintas, y cada una de ellas compuestas por distintos subelementos o elementos simples, de los cuales se han analizado 525. A continuación, después de mí, mi compañero Francisco Campo, de ICA Ingeniería, os detallará mucho más cuál ha sido el proceso de construcción de esta base de datos. A partir de la información obtenida en esa base de datos, se han desarrollado dos herramientas de cálculo. Una herramienta de acceso libre, que denominamos calculadora, que permite evaluar de forma sencilla el impacto ambiental y social de las obras ferroviarias, de la construcción de la vía ferroviaria, siempre a partir de sus unidades de obra. Mi compañero Francisco Barrientos, de CARTIF, os explicará también cómo funciona esta herramienta, esta calculadora, y cómo hacer uso de la misma. De forma paralela a la calculadora de acceso libre, hemos desarrollado una herramienta inteligente que nos da soporte a la empresa en el proceso de toma de decisiones en planificación, en fase de planificación de obra. En este caso será José Manuel Benítez, de la Universidad de Granada, el que os contará cómo funcionan los intríngulis de toda esta herramienta inteligente.
En fase demostrativa, dos han sido las obras en las que hemos realizado o sobre las que hemos aplicado estas herramientas. Una obra de infraestructura y otra obra de superestructura ferroviaria. En este caso, Jorge Rodríguez, de Vías y Construcciones, responsables de las ejecuciones de las obras, os explicarán cómo se han utilizado las herramientas previas en los procesos constructivos. Igualmente, cuál ha sido la reducción que hemos conseguido alcanzar, tanto de huella de carbono como de huella hídrica, en ambas obras. Y por último, gracias a todo el proceso que os van a explicar, hemos generado una guía de buenas prácticas que resume todo el conocimiento adquirido a lo largo del proyecto y que cualquier empresa, constructora y administración pública interesada puede consultar. La memoria la tenéis disponible en el US, la guía de buenas prácticas, perdón, está disponible en la memoria USB que os hemos entregado a la entrada y en este caso Francisco Campo de ICAD Ingeniería os explicará mucho más en detalle en la última parte de la jornada todas estas buenas prácticas. Con esto doy por concluida la presentación general del proyecto, ¿vale? Entiendo que es mucho de golpe, en cualquier caso, a lo largo de toda la mañana ellos os explicarán muchísimo más en detalle todos los pasos y todas las tareas realizadas a lo largo de estos últimos años. Que no se me olvide decirles, es un proyecto financiado por la Unión Europea, un proyecto bajo el programa LIFE. Doy paso a mi compañero Francisco Campos, de ICA Ingeniería. Campo, perdón, de Ingeniería. Bueno, buenos días. Gracias, Marta, por la presentación. A mí me toca explicar un poquito la primera parte del proyecto, ¿vale? Es decir, la parte de definición de la metodología que nos hemos permitido el lujo de crear entre los cuatro socios del proyecto para intentar poder evaluar con ese carácter de sostenibilidad, con los tres factores, el económico, el ambiental y el social, la etapa de construcción de las infraestructuras ferroviarias. Eso es un poquito lo que os voy a intentar contar. Hemos, como ya ha dicho Marta, focalizado bastante la parte ambiental en dos categorías de impacto concretas, como son la huella de carbono y la huella hídrica. Después analizamos con más detalle, pero no son las únicas, ¿vale? También hemos tenido en cuenta otro tipo de indicadores. Pero lo primero de todo, con lo que nos hemos encontrado es que una obra de infraestructura ferroviaria no es una cosita sencilla, no es como hacer un boli, ¿vale? O sea, entran aquí multitud de agentes, materiales, unidades de obra, tareas, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hemos tenido que hacer ha sido acotar y definir el alcance del proyecto. Es, como bien han explicado, la primera de las etapas de cualquier análisis de ciclo de vida es definir el alcance y el objeto, ¿vale? Entonces, dentro de todo el abanico de posibilidades que podíamos considerar, nos hemos limitado a dividir el sistema en dos grandes grupos, obras que denominamos de infraestructura propiamente dicha y obras de superestructura. Igual los vocablos no los digo bien porque no soy experto en la construcción de estructuras ferroviarias, pero bueno, me lo perdonaréis. Y dentro de cada una de ellas pues tenemos diferentes unidades de obra o partidas también distintas, ¿vale? Por ejemplo, en infraestructura, que en la transparencia anterior pues teníais como 10 enunciados, como 10 grupos generales. Dentro de esos grupos hay también diferentes subgrupos hasta llegar a unidades de obra más sencillas. Entonces, esta es la parte de infraestructura que hemos analizado y aquí tenéis la parte de superestructura, que quizás sea un poquito más reducida, ¿vale? Pero como veis, el alcance del proyecto era bastante ambicioso y bueno, pues sí que nos tocó en las primeras etapas dedicarle muchas horas a identificar cada uno de estos procesos. ¿Y cómo lo hicimos? Pues, tampoco vamos a inventar cosas que ya existen, ¿no? Entonces, nos apoyamos en metodologías y en herramientas que ya existían, ¿no? Entonces, en cualquier infraestructura ferroviaria, en cualquier obra, pues una base de precios es una herramienta que se utiliza para poder cuantificar el coste
de lo que se va a ejecutar. Pero, aunque a nosotros no nos interesaba solo la parte económica, sino también la social y la ambiental, este tipo de herramientas sí que nos servían para identificar lo que tienes ahí descrito, ¿no? Es qué entra dentro de cada unidad de obra, los denominados simples que ha comentado antes Marta. Entonces, esto es un ejemplo de unidad de obra, en el que bueno, pues es un ejemplo de tubo de hormigón armado, pero para poner un tubo de hormigón armado en la obra, pues entra un apartado de gente, de personal que participa en la obra. Tenéis un capataz, un oficial de primera, un peón. Tenéis una serie de materiales que también se van a poner, aparte del propio tubo, porque también hay que poner mortero, hay que asentarlo, etcétera. Y también una serie de maquinarias que se utilizan, ¿vale? Entonces, este tipo de bases de precios son las que a nosotros nos ha servido para identificar cómo desgranar cada uno de esos grupos, subgrupos y subsubgrupos que han conformado el estudio, el alcance del estudio que hemos desarrollado. ¿Y qué bases de precios? Porque bases de precios hay muchas. Pues partimos de la base de precios que proporcionó ADIF en 2008, en el tomo 3, creo recordar que era, y ahí estaban la mayor parte de las unidades de obra que nos permitían cubrir ese objetivo de alcance que habíamos marcado, pero además pues vimos que nos faltaban algunas cositas, entonces también cogimos partidas de dos obras concretas que Vías proporcionó, como fue la obra del nudo de venta de baños y la del montaje de vía de Villada. Los números no coinciden mucho con los de Marta, pero bueno, al final 472 unidades de obra que se pueden desglosar o se puede llegar a ellas a través de 308 materiales y 139 maquinarias diferentes, ¿vale? Con lo cual tenemos 447 simples, unidades simples, que son las que a cada una de las cuales nosotros nos hemos encargado de cuantificar ambiental, social y económicamente su impacto. Y para poder cuantificar ambientalmente, pues lo primero que hemos tenido que definir es qué vamos a medir, ¿vale? Cuando haces un análisis de ciclo de vida, la información que puedes llegar a obtener es múltiple y muy variada. Hay muchas categorías de impacto que se pueden analizar y nosotros lo que hicimos es, bueno elegir, podemos haber elegido 16 o 17 categorías, pero creímos más interesante focalizar en las dos que ya hemos comentado y que están dentro incluso del propio título del proyecto, son la huella de carbono y la huella hídrica, pero además otras categorías de impacto que también son bastante habituales dentro de los ACVs de materiales de construcción y de obras de construcción, ¿vale? Entonces, pues también hemos considerado eutrofización, acidificación y formación de oxidantes fotoquímicos. Esas tres, junto con el calentamiento global, con lo que es la huella de carbono, por hablar con términos mundanos, las hemos analizado y evaluado a través de la metodología CML 2001 y para el caso de la huella hídrica, aunque ya veis que ahí no pone huella hídrica, pone escasez de agua azul, ahora os explicaré por qué, pues lo hemos hecho con la metodología de OEXTRA. A ver, vale. Huella hídrica. La huella hídrica se define, según la Water Footprint Network, como la suma de tres huellas hídricas diferentes, la azul, la verde y la gris, que cada una de ellas tiene también una serie de aplicaciones o apartados que mide, ¿no? El agua azul hace referencia sobre todo al consumo y a la utilización de agua superficial y de profundidad. El agua verde hace más referencia a todo el tema de utilización de agua de lluvia. Y el agua gris hace hincapié en la contaminación del agua. Manejar todos estos conceptos dentro de nuestra metodología de cálculo nos parecía que era algo inabordable, ¿vale? Entonces quisimos pues centrarnos en lo que dentro de una obra de infraestructura podía resultar más interesante, y era pues sobre todo la parte de consumo de agua superficial, ¿vale? Quizá el agua de lluvia pues para tema agrícola pues puede tener más interés, pero para nosotros decidimos quedarnos con la escasez de agua azul, como se define por la metodología OEXTRA de 2012, como la diferencia entre o el ratio entre huella hídrica azul y la disponibilidad de agua azul, es decir, cuánto consumimos frente a cuánto agua está disponible a nivel superficial. Y aún así, esa escasez de agua azul tiene como siete categorías o subcategorías dentro que hay que analizar, ¿no? ¿Vale? Consumo en metros cúbicos de agua, agua de refrigeración, agua del lago, de río, agua turbinada, etcétera, etcétera. Entonces,
Todo esto lo planteamos dentro de nuestra metodología. Con lo cual, la parte ambiental ya no eran 5 indicadores, ni los 2 que inicialmente manejábamos, sino que nos hemos ido a prácticamente 15. Y si la parte ambiental pues, no era compleja, pues nos hemos metido también con la parte social, ¿vale? Que encima pues, está bastante menos desarrollada a nivel mundial, aunque sí que existen diferentes metodologías, ahí tenéis algunas de las referencias bibliográficas que hemos utilizado, ¿vale? La parte del análisis de ciclo de vida social lo que pretende es, pues, equiparando al ambiental, pues medir un poquito el impacto actual y futuro y potencial que tiene en la sociedad bueno, pues, un determinado producto o servicio. Y coincide en las etapas de ejecución con un análisis de ciclo de vida ambiental, ¿vale? Por eso el esquema de fases que está ahí, el del ISO 14040, es exactamente igual que el que antes ha mostrado, el que antes ha mostrado Marta, ¿vale? Entonces, nosotros no seguimos ninguna de estas metodologías al pie de la letra, pero sí que nos basamos muy mucho en la Social Hotspot Database y de ahí cogimos pues, las principales categorías que esta metodología incluía y bueno, pues nos quedamos con las subcategorías que a nosotros nos parecían más relevantes, aunque algunas de ellas pues aquí suenan así un poquito raro, como puede ser la primera, y mira a Jorge que se está riendo porque, por ejemplo, el trabajo infantil, pues a nadie se le ocurre en que ninguna obra de infraestructura en España pues vaya a haber niños trabajando, pero bueno, fabricando el acero en la India, que luego utilizamos para la ferralla de un encofrado, pues igual sí. Entonces, todo esto lo hemos tenido que analizar. Y en esta parte nos hemos encontrado con bastantes problemas, ¿vale? Porque las metodologías no están tan maduras como puedan ser las de ACV ambiental, y entonces, bueno, pues no teníamos datos de referencia para todos los países, los datos que había eran de diferentes años, con lo cual el horizonte temporal pues, no era el mejor de todos, en sectores diferentes se denominaban cosas diferentes en función del país, bueno, y luego pues, había datos que están recogidos en función de diferentes variables como sexo, urbanismo, fecha, etc. Entonces, bueno, nos hemos encontrado con una serie de barreras que, bueno, más o menos con cierta solvencia hemos podido ir saltando para seguir avanzando en el desarrollo del proyecto hasta, bueno, pues cerrar el abanico de indicadores que queríamos manejar y nos faltaba la parte económica, que si bien es la más sencilla en cuanto a número de indicadores, quizás sea la más importante, ¿no? Porque si esto no va económicamente adelante, pues da igual que sea social o ambientalmente muy bueno, nadie va a ejecutar una obra. Con lo cual, pues nos plantamos con este esquema, ¿vale? Tenemos 12 indicadores ambientales, 15 indicadores sociales y un indicador económico para un total de 28. Y la idea era poder analizar las 470 unidades simples que conformaban las 447 unidades de obra con este tipo de información, ¿vale? Y que fuese útil. Es decir, que luego alguien, cuando simulase una obra, pudiese leer la información ambiental de cómo ejecutar, si de un tipo o de otro de tipo de ejecución, ¿no? Entonces, claro, plantear que un técnico que se dedica a definir o a diseñar infraestructura ferroviaria pueda analizar 28 indicadores diferentes para cada opción que tiene, pues se nos antojaba un poquito complejo, ¿no? Con lo cual, pues decidimos unificar y aunar e intentar sumar churras con merinas y simplificarlo hasta llegar a 3 indicadores, aunque luego la metodología calcula los 28, pues que el resultado diese en un primer lugar solo 3 indicadores diferentes, uno ambiental, uno económico y uno social. Y para ello nos hemos apoyado también en metodologías ya existentes, como la del Modelo Integrado de Valor para Evaluaciones Sostenibles, el MIBES, que lo que nos permite es eso, nos permite estructurar nuestro sistema y nos permite ir dándole asignaciones de valor para poder adimensionalizar, no sé si el vocablo es el más adecuado, indicadores que tienen una dimensión diferente unos de otros, ¿vale? Entonces, ¿esta metodología qué es lo que nos permite? Pues ahí tenéis ese grafiquito, pues como en 3 ejes, ¿no? Por un lado, analizar los requerimientos, los indicadores que nosotros queríamos identificar para cada unidad de obra. En otro eje,
nos permitía ver en qué etapa de ciclo de vida íbamos a hacer el análisis y ver, lo más importante, los componentes que íbamos a analizar. ¿Vale? Y para ello, lo primero que pide la metodología en MIBES es definir el alcance. ¿Vale? Hay que hacer este árbol donde cada criterio se subdivide en criterios. Ya veis que pues, la parte ambiental está dividida en 5, con 5 unidades distintas. La económica solo es un criterio y, sin embargo, la social pues, está dividida en 3 grupos. Este está dividido a su vez en 4, etcétera, etcétera. Y cada uno tiene sus unidades diferenciadas. Vale. ¿Cómo adimensionalizamos esto? Pues a través de las funciones de valor. Al final, una gráfica que nos permite traducir, por ejemplo, los kilos equivalentes de CO2 en una unidad adimensional en función de una gráfica y de unos puntos de máxima y mínima satisfacción. ¿Vale? Entonces, la metodología te da diferentes tipos de curvas que puedes utilizar. Nosotros hemos utilizado modelos parecidos a la C. Y donde nos hemos encontrado con más dificultad es a la hora de definir los puntos de máxima y mínima satisfacción. Es decir, ¿qué es un 1? Pues a nivel económico era bastante sencillo. ¿Qué es el nivel de máxima satisfacción? Pues lo que sea gratis. ¿Vale? Cualquier coste cero, o gratis no hay nada, ¿vale? Pues es máxima satisfacción. ¿Pero qué es el de mínima satisfacción? Pues aquello que... el límite económico máximo al que se puede ejecutar una unidad de obra. Entonces, eso pues es difícil de cuantificar o de definir, ¿vale? Y es muy importante porque en función de la curva que elijamos, además, la variabilidad de cómo del valor que se obtiene en cada una de las funciones varía mucho. Ya veis ahí con dos ejemplos de dos funciones de valor diferentes, con la misma entrada en las cisas, pues en uno te da 0,01 y el otro te da 0,8. O sea, que son valores muy, muy completos. Entonces, o sea, muy complejos de manejar. En la parte ambiental nos hemos planteado la utilización de normativa, legislativa, como puntos de mínima satisfacción y luego pues, las mejores prácticas disponibles, las declaraciones ambientales de producto y los análisis punteros en cuanto a comportamiento ambiental nos han ido dando valores de máxima satisfacción para cada uno de los impactos ambientales a nivel teórico y que luego en el desarrollo del proyecto hemos tenido que ir ajustando para adecuarlos realmente a las obras que estamos manejando, ¿vale? Porque lo que en un principio nos parecía que era un abanico pues aceptable, luego resulta que la variabilidad que tenía no era suficiente, el grado de exactitud no era suficiente, hemos tenido que ir jugando con ese tipo de aspectos. Y en cuanto a la parte social, pues también nos ha pasado parecido, ¿no? Hemos tenido que recurrir a información de datacomics, etcétera, y de bases de datos para poder definir estos valores de máxima y mínima satisfacción. Y por último, la metodología MIBES lo que te dice es que tienes que hacer una asignación de peso, es decir, cada uno de los subindicadores tienen un peso relativo dentro del indicador al que conforman, ¿vale? Entonces, es una asignación de pesos de importancia que la aplicas tú. Pero que tiene que tener al menos unas normas, ¿vale? Tiene que tener una consistencia para que la metodología funcione. Entonces, bueno, esos circulitos que tenéis ahí marcados son asignaciones en función de lo que es más importante o no. Entonces, bueno, en el proyecto se decidió que la parte económica tuviese un peso importante dentro de lo que era la evaluación. Entonces, bueno, pues ya veis que aquí no está el 33% cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, el social solo está el 14,29, etcétera. Bueno, aquí hicimos un poquito de iteración y de prueba. Y como os digo, esos pesos tienen que tener una serie de consistencia y, bueno, existe una serie de reglas que te pueden ayudar a definirlos, pues uno si son igualmente importantes, un tercio si es ligeramente menos importante, un quinto, bueno. En función de este tipo de pesos, pues puedes intentar definir qué es más importante o menos dentro de la generación de los pesos. Y entonces, bueno, nos llegamos a una matriz de este tipo, donde unos indicadores respecto a otros pues tienen ese tipo de significancia y de forma que la consistencia de la matriz sea menos que 0,01.
Y al final lo que tenemos pues es algo así, ¿vale? Este pequeño esquema. Tú tienes unos indicadores con unos valores dimensionales que a través de esas funciones de valor, los puntos de máxima y mínima satisfacción, puedes traducir a valores adimensionales que multiplicados por su peso pues te dan un valor que es sumable con el valor que se obtiene de otro indicador, con el de otro y la suma de ellos pues puedes ir hacia atrás hasta unificar los diferentes indicadores y puedes llegar a tener pues comparativas de valor único, ¿vale? Aquí entre dos alternativas de cómo construir algo, ¿vale? Esta de aquí y esta de aquí. Y como el valor 1 es el de máxima satisfacción o más sostenible, pues teóricamente esta alternativa es más viable que esta alternativa de la derecha. Y pues, la verdad es que no me he fijado si he ido en tiempo demasiado rápido, que es lo que me suele pasar. Pero un poquito esta es la primera parte del proyecto que después se ha plasmado en las diferentes herramientas que a continuación os van a explicar. Muchas gracias. Preguntas o cualquier tipo de comentario lo dejaríamos para el final de la jornada, cuando tengáis una visión general del proyecto. A continuación, Francisco Barrientos os va a presentar el tema, la herramienta libre que hemos desarrollado. Segundito. Bueno, lo que tenemos es un vídeo de la herramienta para hacerlo un poco más dinámico, para no estar aquí media hora picando datos, pues lo que hemos hecho ha sido grabar una demostración. Esta es la página de acceso, digamos, donde se explica un poco toda la metodología que nos está contando ahora Francisco. Veis como la explicación de lo de las gráficas de transformación de máxima y mínima satisfacción, un poco los criterios que se han elegido y por qué, y la documentación relacionada, los materiales que se han analizado. Todo esto, bueno, si accedéis a la página del proyecto, podéis probar vosotros en vivo la herramienta. Bueno, hay, claro, las entidades participantes, los socios del proyecto, un poco de información de contacto y la entidad financiadora. Lo que se presenta, digamos, es el esquema con todas las unidades de obra, pero bueno, antes de entrar al detalle del proyecto, se pueden configurar una serie de parámetros, como son la longitud del tramo que vamos a introducir, seleccionar el país donde se va a ejecutar la obra, porque, bueno, como ha comentado Francisco, dependiendo del país y de los porcentajes de esos materiales que son de origen nacional o vienen de importación, pues luego la huella, tanto la huella hídrica como los impactos sociales variarán correspondientemente. Y entonces, bueno, en algunos casos podemos poner, por ejemplo, el traviesas, balasto, demás, raíles, todos tienen origen 100% nacional, en otros casos no, podemos dejar los valores por defecto o poner los que nosotros consideremos. Y luego ya dentro de la estructura de las unidades de obra, ir seleccionando las que forman nuestro proyecto, ir metiendo, introduciendo las cantidades correspondiente, como os he dicho nosotros, para hacerlo más ágil, ya lo tenemos previamente introducido. Y simplemente es, bueno, como veis, pues está ordenado por categorías, pues los terraplenes por un lado, desmontes, las capas de forma, la parte de drenaje, señalización, instalaciones ferroviarias, las 460 más o menos unidades de obra que al final se han introducido en la herramienta, están todas ahí. Y cuando ya hemos terminado de introducir todos los números, damos al botón calcular
Y lo que nos proporciona es, bueno, primero comprobamos que está todo correcto, pues que la localización del tramo y la longitud es la que hemos puesto, las cantidades de las unidades de obra. Ese sería nuestro proyecto. En este caso, bueno, pues corresponde con uno de los pilotos que hemos hecho, que es el tramo de 9 kilómetros de la línea de AVE de Galicia, en Ponteambia. Y ahí tenemos los resultados. Ahí tenemos ya la huella de carbono total, la acidificación, la creación de smog fotoquímico. En la huella hídrica tenemos los valores detallados de cada uno de los indicadores que nos ha estado comentando antes Francisco. Y el global. Y luego a la derecha, pues aplicando la metodología que ha dicho, lo que hemos intentado es unificar todos esos indicadores en un único valor y darle una categoría pues, de las típicas estas A, B, C, D, pues como los electrodomésticos, la lavadora, el frigorífico, que todo el mundo entiende fácilmente y es más fácil comparar el valor. De manera análoga, los indicadores sociales. Ahí tenéis los valores que, como bien ha dicho mi compañero, son adimensionales y luego se integran todos en el indicador global, que en este caso pues, sale un 39. Para cada una de estas unidades de obra, después tenemos a la derecha un botón de información y podemos ver la información detallada de esa unidad de obra. Ahora veremos algunas de ellas, a título solo ilustrativo. Y ahí lo que tendremos es la descripción de los simples o descompuestos que forman parte de esa unidad de obra para la medición unitaria, digamos. Para un metro cúbico de excavación de tal, esto es lo que se necesita. Y más abajo tenemos la evaluación. Pues 3 kilos de CO2, 0,95 metros cúbicos de agua y a su vez en el botón de información tenemos la explicación de ese indicador concreto con referencias, con la descripción y la fuente de donde se ha obtenido la información. También la huella hídrica detallada. Esos son los valores unitarios para una unidad de esa unidad de obra. Lo mismo con los indicadores sociales también, se ven los indicadores unitarios. Y luego simplemente pues esos valores multiplicados por la cantidad de la unidad de obra correspondiente son lo que nos da los totales. Sí, bueno, creo que ahora vuelve para atrás y se elige otra unidad al azar para, bueno, pues para mostrar que la información está de todas las unidades de obra que participan en el proyecto. Vale, este es otro ejemplo donde bueno, pues se ve que hay otros materiales, otras maquinarias distintas, los valores de las huellas también son específicos de esa unidad de obra, vemos otros indicadores como muestra la información correspondiente. Y también, bueno, directamente desde el menú principal podemos volver a la página de inicio, o ir directamente también a la página principal del proyecto donde está toda la información del proyecto. Tanto la calculadora como la página del proyecto está en español y en inglés, bueno, eso para que esté más fácilmente accesible para todo el mundo. Y lo que se puede hacer también en el segundo vídeo es, una vez que tenemos introducido un proyecto, podemos volver hacia atrás y modificar ciertas unidades de obra. Podemos hacer modificaciones sobre el proyecto original. Ahora veremos que cambiamos algunas de ellas que pueden ser equivalentes. Por ejemplo, un terraplén con material procedente de préstamos, pues lo podemos cambiar por un terraplén con material procedente de la traza. Podemos hacer las modificaciones que nosotros consideremos, las que el experto considere que son aplicables en ese proyecto, y cuando le demos a ejecutar, pues nos volverá a dar el valor correspondiente y podremos comparar distintas versiones del proyecto para ver pues, cuál es más sostenible o qué indicadores salen en cada caso.
aquí, por ejemplo, cambiamos un tipo de cuneta por otro. Las vallas también, pues bueno, hay distintos módulos de vallado. Entonces, es un ejemplo ilustrativo que luego, claro, el experto es el que sabe qué unidades son las que puede cambiar y dónde tiene margen para aplicar mejoras. Al darle a ejecutar, vemos los nuevos resultados, que podremos imprimir o sacar una copia o como queramos gestionarlo, y tendremos la comparación de las distintas variantes del proyecto que queramos hacer. Ahí, antes era 39 el impacto social y ahora sale 40. Bueno, son algunas pequeñas mejoras que hemos conseguido simplemente cambiando algunas de las unidades de obra que se van a ejecutar. Y esta sería la aplicación directa, digamos, de la metodología que se desarrolló en la primera etapa del proyecto. Es una calculadora que directamente coge los valores de la base de conocimiento, de la base de datos desarrollada, y los aplica tal cual. Y ahora mi compañero José Manuel Benítez, de la Universidad de Granada, explicará otra herramienta que se ha ido desarrollando en paralelo con esta, que esa tiene una capa por encima, tiene una capa inteligente, que ahora él os detallará. Es esta, ¿no? Vale, hola, buenos días. La idea de la presentación que voy a hacer ahora es para comentar de una forma muy, a muy alto nivel, ¿no?, cuál es la esencia del método de optimización que hay en la herramienta Builder que se ha construido a lo largo del desarrollo del proyecto. Por orientar un poco la presentación, voy a estructurarla en esa guía, donde esencialmente voy a intentar hablarlo todo en conceptos de muy alto nivel, ¿no?, sin entrar en los detalles técnicos. Sin entrar mucho en los detalles técnicos, pero sí por lo menos para que se entienda a nivel intuitivo en qué consiste el algoritmo y cómo se explica que se pueda resolver un problema de este calado, que comparamos es un problema bastante complicado, bastante difícil. Comienzo reformulando, replanteando el objetivo desde la perspectiva de la optimización que se planteaba aquí. El objetivo general de este proyecto era el de optimizar, ¿no?, un problema de optimización, el de la construcción de infraestructuras de alta velocidad, pero vinculado a una serie de condicionantes, una serie de restricciones, de dificultades que hacían que el proceso de optimización en sí fuese algo más complicado. Y además ocurría que el criterio no era único, sino que en realidad teníamos varios criterios que queríamos optimizar. Por un lado, un aspecto económico, por otro lado, los distintos indicadores de impacto medioambiental que hemos estado viendo analizando anteriormente, y también los indicadores sociales. Entonces, el objetivo era encontrar soluciones que fuesen buenas en el sentido de hacer de optimizar esos criterios. En unos casos minimizarlo, en otros casos maximizarlo en función de lo que se deseaba, ¿vale? Una de las problemáticas no solo era la dificultad del problema de optimización en sí, sino también, como ya se ha referido anteriormente, la gran cantidad de operaciones de distinto tipo, la gran cantidad de actuaciones que son necesarias de cara a realizar el proceso de construcción de la infraestructura ferroviaria. Aquí tenemos un diagrama en el que se refieren algunas de ellas y se ve el proceso de algunas de esas tareas desde la capa de infraestructura hasta la superestructura. Por lo tanto, el proceso de construcción, como es bien sabido, es bastante complicado. Hay un montón de elementos que intervienen ahí. La complicación, desde un punto de vista más formal, desde un punto de vista del proceso matemático de resolución, se centra fundamentalmente en tres factores. Son tres los factores que hacen que el problema se torne más complicado conforme aumenta el tamaño del contexto del problema a resolver. Uno es el número de unidades de obra del diseño. Y esta, como sabemos, es un número que puede superar fácilmente el millar, varios miles, ¿no? Otro es la resolución o el nivel al que se quiere detallar el proceso de esquematización de la obra. Es decir, la herramienta es flexible y permite que se defina una granularidad desde quizá un kilómetro hasta
unos pocas decenas de kilómetros, incluso de metro o incluso de metro. Entonces, significa que yo puedo llegar a utilizar un grano muy fino que, por un lado, me da más resolución de cara a la representación del problema, me permite hacer un análisis más detallado del proceso de la planificación de la obra, pero también implica un esfuerzo mayor desde el punto de vista computacional para obtener soluciones a ese problema tan complicado. Y, por otro lado, hay un tercer factor que dificulta esto, porque es uno de los elementos de mayor complejidad en el proceso de análisis de ese proceso de obra, que es el del equilibrado de materiales, del nivelado de materiales que se extraen desde un sitio, ¿vale?, desde unas excavaciones, y se lleva hacia otras zonas para construirlo. Entonces, hay un proceso de mantenimiento, de conservación, ¿vale?, de la materia, que requiere un subproceso de optimización que también complica eso. Conforme el número de materiales va creciendo, el número de materiales que se considera va creciendo, también significa una magnitud, una forma que la que hace este problema de optimización ya difícil, aún más complejo todavía, ¿vale? Formalmente, y por tener una descripción, esto es un problema de lo que se define como problema de optimización multiobjetivo, significa, por tanto, que, como decía antes, que tenía varios objetivos, y además está sometido a un conjunto de restricciones, algunas que son restricciones en sentido de desigualdad, otras son restricciones en sentido de igualdad, y que el conjunto de todas esas combinaciones hace que el problema sea muy difícil. De hecho, no existe algoritmo, planteamiento matemático, no existe ninguna herramienta en la matemática tradicional capaz de abordar la solución de este tipo de problemas. Estos problemas solo pueden encontrar soluciones aproximadas. El óptimo, o las soluciones optimales, aparte que en este caso veremos que son casuísticas especiales porque al ser multiobjetivo no existe una única solución, pero las soluciones optimales también son extraordinariamente difíciles de obtener. Incluso con computación, con equipos muy potentes, podrían llegar a requerir un tiempo del que no disponemos. En todos esos casos, lo que es necesario es aplicar otro tipo de algoritmos, que se llama algoritmo aproximado o heurístico, que lo que nos van a dar son soluciones suficientemente buenas. Es decir, plantearse intentar obtener el óptimo sería algo posiblemente no realizable. Y no es una cuestión ni siquiera de recursos económicos de cara a poder resolver el problema, simplemente que no es viable, ¿no? Entonces, en todos esos contextos, la idea es tener una solución suficientemente buena para mi problema. Ese es el objetivo del enfoque que nosotros abordamos para hacerlo. Como decía, el problema tiene una complejidad adicional, y es que a ser un problema multiobjetivo, donde cada solución debe verificar optimalidad distinta a varios criterios, no existe una única solución, no hay una solución que sea mejor que todas las demás. En este contexto, lo que sí existe es un conjunto de soluciones no dominadas, donde ocurre que cada una de esas soluciones no dominadas es mejor que las demás en al menos uno de los criterios. A ese conjunto de soluciones no dominadas es lo que se denomina frente de Pareto, y es lo que tenemos aquí representado, ¿no?, gráficamente. Significa, por ejemplo, que la solución A es mejor que la B en uno de los criterios, mientras que la B es mejor que la A en otro de los criterios. ¿Cuál de ellas es preferible? Nosotros no podemos decirlo. Podrá decirlo el usuario final, que tiene muy claro cuál va a ser su mejor apuesta con respecto a lo que esté diciendo. Si tiene claro que es un único objetivo, entonces lo aplicará. Si tiene claro que es una determinada combinación de objetivos, por ejemplo, aplicando ciertos pesos, decidiendo que el objetivo F1 sea dos veces más valioso que el 2, por ejemplo, pues entonces se puede aplicar esa fórmula para obtenerlo. Pero desde el punto de vista de la formulación no se puede definir a priori cuál solución es mejor que la otra, porque una tiene unas propiedades o hay unos casos en los que es mejor que la siguiente. Sí es cierto que con respecto al conjunto de todas estas soluciones, cualquiera de las que hay aquí es preferible a las que están allí detrás. Por tanto, el objetivo de nuestro método es encontrar soluciones que están en esta frontera, soluciones que conforman ese frente Pareto, porque son las mejores soluciones posibles en algunos sentidos. Esa es la idea o ese es el objetivo de la herramienta, del algoritmo que hemos utilizado para resolver este problema. ¿Y qué algoritmo o qué procedimiento informático se emplea para hacer eso? Pues es un procedimiento basado en técnicas especiales heurísticas, como decía. Quiero reseñaros que, para entender bien lo que ocurre, cada uno de estos puntos, que aquí simplificadamente se ve como un único punto, realmente es una descripción completa del proceso de planificación de la obra. Es decir, hay muchísima información ahí. No es simplemente un dato, no es simplemente un valor numérico, ni siquiera un vector pequeño de datos. Es una representación muy compleja de todo el proceso de la planificación. El objetivo es que cada una de esas soluciones represente una posible forma de hacer la planificación, y la valoración de los distintos criterios de esa solución es lo que le permitirá al usuario final decidir cuál de todas esas alternativas es la que es más interesante de acuerdo a los criterios a plantear, ¿no? Como decía, de cara a abordar este problema, que es muy complicado, no existen métodos matemáticos para definirlos, para abordarlos, no se pueden definir. De hecho, es un problema de un selecto club de problemas que se llaman problemas NP duro. Son problemas muy difíciles, extraordinariamente difíciles, hasta el punto de que, incluso con equipos muy potentes, se tardaría muchísimo tiempo en encontrar soluciones. En ese caso, hemos de descartar, intentar obtener soluciones optimales, no es viable, y lo que buscamos son métodos aproximados. Para obtener esos métodos aproximados, pues se ha echado mano de imaginación, de la inventiva, ¿no?, fundamentándose mucho en técnicas del campo de la inteligencia artificial. Entonces, hay todo un espectro de
posibilidades, de distintos algoritmos, de distintas técnicas que conforman lo que se llama método metaheurístico. Y uno de los métodos metaheurísticos más empleados por sus distintas propiedades son los algoritmos evolutivos. Son justamente la familia de técnicas que hemos considerado para plantear una solución a este problema. De ahí ese carácter de inteligente que tiene la plataforma en el sentido que son capaces de tomar decisiones de un modo adecuado. Estos algoritmos evolutivos surgieron inspirándose en la naturaleza, ¿no? Inspirándose en algunos de los principios propios de la biología. Uno de esos pilares es la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ¿no? Alguno podría pensar que no tenía aplicación, muchas más aplicaciones. Y otro de esos principios los que se basa es en la codificación que de todas las formas de vida que conocemos en este planeta, no sabemos en otro, si la hay, pero todas las formas de vida que se conocen en este planeta, todos los seres vivos, tienen una codificación en términos de su código genético, no está metido en el núcleo de sus células. Y ahí está definido de un modo preciso cuál va a ser la evolución de ese ser vivo. Por tanto, toda la información que describe las características, el fenotipo de esos seres vivos, están recogidas en el núcleo de sus células. Y hay un proceso ahí, ¿no?, de creación, de generación, de evolución. Y ese proceso de evolución de las especies que definió Darwin es el que se mimetiza, el que se simula de alguna forma en el ordenador y tiene como efecto final el que encontramos soluciones buenas para mi problema. Voy a intentar explicar esto de un modo más sencillo, a ver si podemos ayudarlo. Fijaros en este diagrama, ¿vale? El objetivo de estos métodos, estos algoritmos evolutivos, es que, al ser problemas muy complicados, no manejo en cada momento una única solución del problema. Es decir, no tengo en cuenta una única posible planificación para la obra, sino que tengo en cuenta un conjunto de ellas, ¿vale? Un conjunto suficientemente amplio. A este conjunto se le llama población, ¿no? Entonces tengo un conjunto de planificaciones distintas, diferentes entre ellas. Evidentemente, cada una tendrá unas características más interesantes o menos interesantes en función de los distintos criterios. A partir de ahí, ¿cómo evolucionamos? Pues a partir de ahí, el objetivo es generar nuevas planificaciones, nuevas formas distintas de llevar a cabo la obra. Y para hacer eso, lo que tengo que tener en cuenta es en qué me voy a basar. Voy a generar nuevas planificaciones en base a las planificaciones que ya tengo. Por tanto, voy a generar nuevas soluciones a partir de las soluciones que ya tengo. Evidentemente, no pueden ser copias exactas tal cual porque no habría ninguna mejora, no había ningún cambio. El objetivo es producir algún tipo de cambio para que eso evolucione. Darwin explicaba esto en su teoría de la evolución de la especie, indicando que cuando había una población con individuos variados, de biodiversidad, pues algunos de los individuos estaban mejor adaptados al medio ambiente que otros. Los individuos que estaban peor adaptados pues sufrían la falta de recursos o caían más fácilmente en manos de depredadores, por tanto desaparecían. Los individuos que estaban mejor adaptados tenían más posibilidades para sobrevivir, por tanto tenían más posibilidades para transmitir a su descendencia sus genes, elementos que hacían que estuviesen mejor adaptados al medio. Este proceso evolutivo en el que los mejor adaptados al medio perpetúan sus genes y los peor adaptados se pierden, ¿vale?, se traduce aquí. La idea es que en esa descripción, en esa codificación de la planificación de obra que tengamos, aquellas planificaciones de obra que sean mejores, si estén mejor adaptadas, mejor en el sentido de los criterios que nos interesan, van a producir se van a utilizar para generar otras soluciones parecidas a ellas, pero mejores. Ese es el objetivo. ¿Cómo? A lo largo de una sucesión de evoluciones, una sucesión de generaciones. Por tanto, tengo una primera generación con unas ciertas características que se van a combinar entre ellas para generar una nueva generación de características. Esa combinación o esa creación de nuevas soluciones se hace a través de mecanismos que se llaman, algoritmos que se llaman operadores genéticos. Estos operadores genéticos simplemente combinan, entremezclan, ¿vale?, soluciones de la primera de la etapa en la que estoy actualmente hacia la siguiente. Por tanto, aparecen nuevas soluciones. A partir de cada par de soluciones de la etapa anterior, aparecen dos nuevas soluciones que, en alguna forma, igual que los hijos, ¿no?, recuerdan a los padres, pero no son iguales que ellos. Entonces sí que tienen características parecidas a sus padres, pero no son exactamente iguales. Lo habitual es que un hijo obtenga la mitad de sus cromosomas de un padre y la otra mitad del otro, con lo cual aparece una combinación, un cruce de ambos, ¿no? De esa forma genero unos cuantos individuos. Y luego había otro mecanismo que Darwin indicaba que era importante para poder agregar o incorporar alguna mejora a las especies, que es el de la mutación. La mutación son cambios, alteraciones completamente aleatorias, que en muchos casos no tienen ningún tipo de repercusión porque no son adecuadas, entonces rápidamente se pierden, pero en otros casos pueden ser eficaces porque incorporan algún rasgo importante. Por ejemplo, Darwin explicaba la aparición de las jirafas como una variante de los antílopes, en el sentido de que en algún momento, en una de esas reproducciones, salió una gacela un poco, un antílope un poco, con el cuello un poco más largo que los demás. A pesar de ser en ese momento quizás un poco feo, el patito feo de su población, tenía una ventaja competitiva, y es que al tener el cuello más largo era capaz de comer en árboles más altos que el resto. Con lo cual, en épocas en las que los recursos, había una competición potente por los recursos, ellos estaban en mejores condiciones. Entonces, era una característica buena, era una característica adecuada. Por eso perseveró
y de esa forma, a través de sucesivas generaciones, fueron apareciendo cada vez individuos con el cuello más largo, ¿no? Es una forma de ver que hay un rasgo que puede ser interesante en un contexto. En el ámbito, en el problema que nos ocupa, ocurrirá algo parecido. Habrá determinados elementos en la planificación de esas obras que puedan ser buenos. ¿Por qué? Porque implican hacer un menor impacto en la huella hídrica, un menor impacto en la huella de carbono, y por tanto, esa forma de hacer, esa parte de la obra es buena. Esa forma debería conservarla y utilizarla para construir futuras planificaciones. Pues bien, aplicando esto de forma cíclica, es decir, a partir de un conjunto de soluciones, generar un nuevo conjunto de soluciones a través de esos operadores y hacerlo esto iterativamente, ocurre que eventualmente, después de un número determinado de sucesiones, llega un momento en que hay algunas planificaciones que son realmente buenas, que son muy mejores con respecto a la población inicial. Esa es la idea, el corazón, el algoritmo que está implementado en esta herramienta que permite llevar a planificaciones que son más efectivas que la inicial, buscando cómo obtener soluciones mejores que formen parte de ese frente Pareto que estábamos buscando. Como os decía, la representación de las soluciones es realmente compleja y la idea es que en cada una de esas soluciones estén definidos absolutamente todos los elementos necesarios para escribir cómo llevar a cabo la planificación. Esto solo se puede hacer habiéndolo evaluado con los expertos, diciendo cuál es el nivel de abstracción necesario, cuál es el nivel de granularidad y considerando todas las posibles unidades de obra que antes hemos comentado de cara a poder abordarlo. Entonces, tener en cuenta que cada individuo, cada posible solución es realmente una descripción bastante compleja de qué es lo que se está haciendo en ese momento, ¿de acuerdo? Esa representación de las soluciones no solo implica una descripción estática, sino también procesos dinámicos que pueden estar llevándose a cabo. En particular, hay una parte muy importante, sobre todo en actividades de infraestructura, que es el del nivelado de los materiales. Es decir, ahí donde se está produciendo movimientos de tierra, donde en algún momento hay que hacer excavaciones, y ese material o distintos tipos de materiales después necesito llevarlo a otras zonas de donde se está haciendo la actuación para construir terraplenes. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio, es decir, ver que se conservan, que el material extraído de un sitio se lleva a otro sitio, si no es suficiente que obtenerlo de zonas de préstamo, y si hay exceso que llevarlo a vertederos. Recombinar o tener esa tabla adecuada es uno de los problemas más costosos. También es un subproblema dentro del problema global que requiere una optimización por sí mismo, ¿no? Y para esa optimización desglosamos, en el caso de aquellas unidades de obra de alto nivel que requieren ese proceso, una descomposición en base a cada uno de esos materiales. Por tanto, si en una obra hay, por ejemplo, como en este caso, tres materiales, hay que hacer una nivelación para el material A, otra nivelación para el material B y otra nivelación para el material C. La traducción de todo esto es que la evaluación de cada posible planificación de obra es un proceso computacionalmente bastante costoso. Bastante costoso significa que puede llevar varios minutos o incluso a veces cerca de una hora, solo evaluar un individuo. Evaluar una población completa, hay que multiplicar ese coste de evaluación por el tamaño de la población, y aplicar algoritmo genético, que es una sucesión de poblaciones, pues significa multiplicar eso en el tiempo. Es decir, para una obra real del tipo de las que hemos estado evaluando y con el rango de parámetros que hemos estado utilizando, obtener un buen proceso de simulación en un ordenador potente, relativamente potente, puede llevar de uno a varios días, ¿no? Este es un proceso bastante complicado, bastante costoso computacionalmente. Este algoritmo es el que está implementado, visiblemente desde el punto de vista del usuario apenas quedan reseñas de qué es lo que está haciendo, es el que está implementado y el que se ejecuta desde la herramienta Builder, que es la herramienta más elaborada a desarrollar en el contexto del proyecto, y el que se lleva a cabo cuando, una vez definidos los elementos de la obra, ¿vale?, selecciona aquí la obra que queremos utilizar, se pone en marcha para obtener soluciones. Después de ese proceso de optimización, que como decía puede llevar bastante tiempo, el algoritmo finaliza y muestra al usuario una descripción de las mejores soluciones que ha obtenido en todo ese proceso, lo que antes denominábamos frente de Pareto. Ese frente de Pareto está compuesto por las soluciones no dominadas, es decir, por aquellas soluciones, aquellas formas de planificación de la obra que son mejores que el resto de acuerdo a algunos de los criterios. Es decir, van a optimizar algunos de esos criterios y ofrece al usuario la posibilidad, a través de una interfaz gráfica, de seleccionar cuál de esas soluciones es la que le interesa o obtener el detalle para cada una de ellas, el detalle de cuáles son los indicadores asociados a esa solución, de forma que él ya pueda tomar otros criterios y en base a esos criterios decir, vale, pues la solución final que quiero implementar es esta. Entonces tenemos ahí todo el conjunto de posibles soluciones dominadas y tiene la posibilidad de decir en cada momento, de acuerdo con un criterio posterior, cuál de todas ellas es la mejor. Pero lo interesante del método es que es capaz de darte esa flexibilidad en base a cómo has definido tú tus criterios de optimización y cuál ha sido el detalle de descripción de la obra. Vale, aquí tenemos un detalle sobre cómo implementar o describir el conjunto de las soluciones que tienen en esas ejecuciones. Habitualmente obtiene un conjunto de soluciones inferior al tamaño de la población, pero suficientemente amplio y variado para dar una muestra adecuada al usuario. También es cierto y cabe reseñar que, dada la dificultad de representación del problema,
no todas las posibles codificaciones son obras plausibles. A veces se dan situaciones en las que no se cumplen las restricciones. En ese caso, si aparece una planificación que no cumple todas las restricciones, hay que descartarla. Es una solución que no es factible, ¿no? Entonces, eso también afecta al proceso de computación, porque puede invertir un tiempo en evaluar una solución que luego realmente no es útil. Esas soluciones no son totalmente descartables porque pueden aportar genes, pueden aportar parte de su información que sí es útil para construir soluciones, pero la solución completa per se no es directamente utilizable. Entonces, esto añade dificultad o esfuerzo al proceso de cálculo que implementa este algoritmo evolutivo que hemos empleado, ¿no? El resultado final, ¿vale? Cuando el usuario decide seleccionar una solución, le muestra aquí cuál es el detalle del movimiento de tierras, cuál es el detalle de la operación que quiere realizar, y en base a eso puede tomar o implementar directamente su decisión respecto a cuál es mejor. Bueno, con esto cierro la descripción a un nivel muy alto, como decía, de cuál es el algoritmo que subyace a ese proceso de optimización, indicando, insistiendo una vez más, la dificultad real de abordar eso y, bueno, que se compensa porque se obtenga una reducción importante en los indicadores de interés para el proceso de la obra. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Tengo una parte de presentación antes. Bueno, buenos días. Soy Jorge Rodríguez, responsable de innovación ambiental y TICS en vías y construcciones. Y aparte de agradeceros que hayáis venido hoy, quería deciros que si os ha cambiado un poquito el plan que teníais en mente viniendo a una conferencia sobre huella de carbono y que alguien empiece a hablar de algoritmos genéticos, bueno, pues no os preocupéis, a mí también me pasó. Todavía recuerdo la primera reunión en la que, cuando ya teníamos bastante avanzado el tema de la evaluación de unidades de obra, que era algo que, en lo que más o menos me sentía ubicado, llega un señor, concretamente José Manuel, y me empieza a hablar de Darwin. Y digo, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, por resumir un poco la intensa cantidad de información que os hemos soltado hasta ahora, pues ya sabéis que la primera parte del proyecto fue ese análisis exhaustivo de impactos ambientales, sociales y de otra índole asociadas a unidades de obra, a un total de 472 tipologías de unidades de obra. He de decir que ese trabajo ha sido posible, aparte de, gracias a la gran labor de mis compañeros, al hábito que tenemos en España de utilizar precios descompuestos, cosa que no en todos los países es tan habitual. Sin dar datos, bueno, pues yo sí he visto proyectos de infraestructuras ferroviarias de otros países de la Unión Europea en las que intentar hacer esto hubiera sido un trabajo de chinos porque la base de precios descompuestos no es tan habitual, ¿no? El contar con esa herramienta en España nos ha permitido el poder hacer ese trabajo. Después, pues se hizo la transformación de esa base de datos en una calculadora que tenéis accesible en la página web, que es de acceso libre y podéis utilizar cuantas veces como queráis, que os permite de una forma muy cómoda aplicar esos indicadores a ciertas mediciones de unidad de obra. Y el último paso, pues la Live Huellas Smart Tool, que está basada en esa tipología de algoritmos que José Manuel nos ha estado explicando, que va más allá. Ya no me habla de una medición, ya no estoy hablando de otros objetivos, ambiental, social y económico, sino que metemos un nuevo objetivo, que es el plazo de ejecución de la obra. Porque, claro, cuando vamos a optimizar, yo no puedo optimizar sin olvidar que tengo un plazo de entrega. Con lo cual, eso era algo que teníamos que tener en cuenta sí o sí. Y después vimos otra cuestión, que la obra, sobre todo en infraestructura, bueno, en superestructura también, ¿no? Pero cuando hablamos de los impactos ambientales generados en la obra, y sobre todo cuando queremos optimizar en fase de planificación, en el que el diseño ya está cerrado, y, por ejemplo, si nos vamos a la superestructura, la traviesa y el carril, pues son los que vienen en proyecto, y la banqueta de balasto, pues poca variación le va a tener.
Y en la infra igual, ya se ha decidido un tipo de por dónde va a pasar el túnel, qué tipo de estructuras son necesarias, los pasos superiores, inferiores, viaductos y demás. Pero sí hay algo en lo que hay una posibilidad de optimización tremenda, que era la logística de trasvase de materiales, que además es algo que en obra es una fase importante y más que ineludible. Pero para poder valorar eso necesitamos, además de saber qué se hace, dónde. Entonces, pues empezamos a trabajar en esta herramienta Live Huellas, que es la que nos permite optimizar las operaciones en planificación, teniendo en cuenta tiempos y espacios, y nos permite aplicar estos algoritmos una vez que le hemos dicho la tipología de trabajo que tenemos, dónde están y qué medición tienen. Esas operaciones de alto nivel a las que se ha referido José Manuel, bueno, pues como él está en la parte de la matemática, ha pasado un poco rápido sobre explicaros qué es eso. Básicamente, cuando hablamos de operaciones de alto nivel, es que a la hora de hacer una planificación, cojamos por caso un terraplén. Yo puedo hacer un terraplén con material procedente de la traza, material procedente de fuera de la traza, cantera, o con una estabilización in situ, mediante cales o otras soluciones. Cuando yo voy a hacer la planificación, cuando yo quiero ver qué alternativas tengo, yo puedo decir, al introducir los datos, este terraplén viene con material de cantera, este terraplén viene con material de traza, o le puedo decir, decide tú, te digo terraplén y considera las opciones. Evidentemente, cuando hablamos de tiempo de computación, si todo lo que dejo son unidades de alto nivel, pues nos vamos a esos días o dos días de computación. Si yo le digo a la introducción de datos cada operación exactamente cómo quiero hacerla, tardo mucho menos en tener una solución, pero tengo soluciones mucho más parecidas. Otros datos con los que alimentamos al programa, ahora veremos en un pequeño vídeo cómo funciona, ubicación de préstamos, vertederos, ubicación de accesos a la traza, porque de nuevo, cuando vamos a esta herramienta, el espacio es muy importante, porque estamos hablando de mover toneladas de material y cada movimiento de esos materiales, en función de desde dónde y hasta dónde, me implica emisiones bastante distintas. Y después la tipología de materiales, qué materiales tengo y para qué sirven. Qué materiales tengo en las excavaciones y qué materiales necesito en los rellenos. Y si hablamos de superestructura, qué opciones de montaje de vía tengo. Como además ahora necesito contemplar la variable del plazo, pues también hemos incorporado la opción de especificar número de equipos por cada operación y rendimientos. Tenemos un rendimiento base, que es el que está asociado a los cuadros de precio, pero cada obra no es igual. No por orografía, por situación, bueno, hay mil variables que afectan al rendimiento real que vamos a tener, con lo cual la posibilidad de especificar por parte del planificador o del equipo de obra el rendimiento esperado de una operación, pues se puede hacer en cualquier momento. Y, como también ha comentado José Manuel, las restricciones que haya que definir, tanto de volúmenes, puedo tener una cantera con una capacidad X o un vertedero con una capacidad X, o de disponibilidad temporal, puedo no tener acceso a una zona del trazado hasta tal fecha, puedo no tener acceso a una apropiación hasta tal fecha, y eso también hay que tenerse en cuenta. ¿Y cuál es el ciclo de uso de la herramienta? Pues evidentemente, bueno, es bastante obvio. Primero introducimos los datos, se generan alternativas, se evalúan, se validan o se quitan aquellas que no cumplen restricciones. Esto se hace en varios ciclos, como os ha contado José Manuel, en los que hay mutaciones, operaciones y demás. Vamos teniendo primera generación, hijos de la primera generación, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Y al final, gracias a varias sucesiones, pues llegamos a un conjunto de soluciones ya bastante optimizadas. Cuando ya tenemos ese conjunto de descendientes con un nivel de calidad adecuado, pues seleccionamos el mejor y pasamos a planificarlo, o algo que también es factible es decir, bueno, pues cojo esta, fijo alguna de las soluciones de esta, pero otras las quiero cambiar y vuelvo a correr el programa. Todo depende del tiempo y de la que tengas disponible y de hasta dónde quieras afinar, ¿no? Sin entretenerme mucho más, paso a poneros un nuevo vídeo en el que en este caso utilizamos el Builder, la herramienta inteligente, a la que también se accede a través de la página web. En este caso hace falta tener clave de usuario y contraseña. Esta es la máscara inicial. En la izquierda tenemos toda la base de conocimiento y demás que está disponible, pero la introducción de datos y donde realmente le sacamos jugo a esto es en lo que llamamos Builder, ¿no?
Ahí tenéis gran cantidad de obras que hasta ahora hemos estado modelizando para hacer pruebas o para las pruebas piloto. Una vez que creamos una nueva, lo primero es decir en qué país está, porque va a afectar a los indicadores sociales, como os contaba antes mi compañero de ICA. Si queremos priorizar una fuente de precios sobre otras o queremos dejar la estándar que se ha definido y la que las irá combinando con una apreciación que hemos definido, le pondremos el nombre de la obra, código, una descripción, fechas de inicio y fin, número de horas de trabajo por jornada y además también le decimos, en este caso, en esta pantalla, empezamos a decirle el tipo de materiales que va a manejar la obra. También le decimos el grano que queremos. Le decimos si yo quiero que cada segmento pequeñito que veis aquí sea de 100 metros, de 200, de 500, de 50, de 10. Básicamente es mi decisión. Más grano, más tiempo de cálculo. ¿De acuerdo? Y ahora empiezo a introducir unidades de obra. Aquí se está introduciendo un terraplén de tal capacidad, está en tal ubicación, requiere tal tipo de material. Este es un ejemplo básico en el que se ha metido un único tipo de material. No es un ejemplo real. Y ahora se sigue, en este caso ahora se va a colocar un desmonte, que el desmonte pues está decidiendo que sea con medios mecánicos. En este caso no se está usando la unidad de alto nivel. Se ha decidido directamente no utilizar explosivos y produce un 100% del material A. Si tuviera varios tipos de materiales diría qué porcentaje de cada material genera. La edición, una vez que se han introducido los datos, pues es sencilla. Si no llega hasta este punto, sino que la unidad de obra acaba en el pecado 1400, pues con arrastrarlo lo he modificado, ¿no? O puedo modificarlo de nuevo en la plantilla de datos. Se continúa introduciendo unidades de obra. Se va complicando la interface. Ahora después os enseñaré en la segunda parte de la jornada el cuadro que se nos queda cuando metemos una obra real. Esto empieza ya, está lleno de cajitas. Y básicamente el proceso continúa igual. Ahora empezamos a dar de alta vertederos. Tengo un vertedero que está en el punto 02, que es el PKX, y este vertedero me admite tal tipo de materiales. Tengo un préstamo que lo tendré que identificar, tendré que decir dónde está el punto de acceso en la traza más cercano desde ese préstamo, a qué distancia está, porque las distancias juegan un papel brutal. Y de nuevo tendré que decir qué tipo de materiales puedo extraer de este préstamo. ¿Que me he equivocado, que no estaba en este punto de acceso? Bueno, por el otro lado, la interfaz es bastante intuitiva. Una vez que se ha completado la introducción de unidades de obra, que evidentemente no nos vamos a castigar poniéndoos con las horas que se tarda en meter una obra completa, pues se lanza una ejecución en la que se pueden modificar ciertos parámetros de la optimización. Aunque yo admito que normalmente no toco ahí. Hemos llegado a un acuerdo en esos parámetros con la Universidad de Granada y salvo que los resultados luego no me gusten, no toco. Y este sería el resultado de la optimización. Este es un ejemplo muy sencillito, con lo cual el número de soluciones es bastante acotado, pero eso es lo que os comentaba antes la gente de la Universidad de Granada, ese es el frente de Pareto. Cada una de esas soluciones es imposible mejorarla en el indicador que mejor se comportan sin empeorar los demás. Y cuando quiero ir a verlas, pues ahí tengo la opción de irme al resumen completo, ordenar, habitualmente ordenaré por coste. Y tengo coste, tengo plazo, tengo el resultado de cada tipo de material. Tengo incluso el desglose de dónde va cada material, de los movimientos que tengo con cada tipo de material, desde rellenos y excavaciones. Básicamente es información que al final en todo estudio de obra se utiliza. Y bueno, pues ese es el funcionamiento básico de la herramienta. Después en la parte posterior al café ya veremos algún caso concreto de obras en las que lo hemos aplicado. Nos ha costado más de 5 minutos el meterla, evidentemente, y al programa le ha costado más de 5 minutos generar un algoritmo, una población. Y bueno, pues no sé si os hemos conseguido transmitir hasta ahora lo que hemos hecho durante el proyecto, y en la siguiente etapa, después del café, os comentaremos los resultados que hemos ido obteniendo y os pediremos también que en esta parte de debate pues opinemos un poco sobre ellos. Y aunque en principio hayamos dicho de dejar las preguntas para la parte de mesa redonda, yo creo que como vamos bien de plazo, si hay alguna duda, aparte de que hace Darwin aquí, que queráis exponer antes de que pasemos a la segunda parte de la jornada, por nuestra parte no hay ningún problema en hacer un pequeño turno ahora de preguntas.
Sí, bueno, solamente un matiz, es verdad, se nos ha pasado un poco por encima explicar exactamente cuál era el ámbito concreto del proyecto, que como bien has dicho, no pretende cambiar el trazado de la vía, sino actuar sobre las operaciones, sobre cómo se construye esa vía, que no sé si había quedado suficientemente claro, a lo mejor al principio no lo hemos sabido explicar. Bueno, eso es un planteamiento desde el inicio del proyecto, porque cuando analizamos dónde podíamos incidir más, también teniendo en cuenta el rol de Vías, que es constructor, no habitualmente, aunque ocasiones hay proyecto y obra, pero habitualmente no actuamos como ingeniería. Pero es que además de que nuestro rol esté más en la fase de ejecución, es que es cierto que ya hay bastantes herramientas, incluso normativas, que obligan a considerar el aspecto ambiental en la fase de diseño. La evaluación de impacto ambiental básicamente se dedica a ello. Y sin embargo, aunque hay elementos que siempre se consideran en la planificación de una obra, el balance de tierras siempre se hace, no teníamos herramientas que en la parte de planificación de obra nos permitieran tener de un acceso razonablemente fácil, y digo razonablemente, a ese análisis de, bueno, dentro de que voy a hacer este proyecto, lo puedo hacer de varias formas, puedo planificar mis trabajos de varias formas, incluso en algún caso con variando no solamente el avance de tierra, sino otro tipo de materiales y demás, cómo afecta esa alternativa de planificación, cómo afectan al resultado en materia de impacto ambiental, ¿no? Y por eso enfocamos el proyecto de las huellas a esa parte de planificación de obra. El diseño, el trazado está decidido, buena parte, sobre todo en superestructura, de los materiales ya están decididos, y en infra, bueno, pues lo que vas a hacer está claro. La pregunta es cómo. Y en el cómo es donde se centra la herramienta de las huellas. Buenos días, mi nombre es Iván Moya, de la Asociación Española de Normalización, y tenía una pregunta muy breve. En el primer vídeo se veía, una vez que pulsabas el botón de información en los distintos elementos que calculaba, información adicional como por ejemplo la fuente de donde se había tomado esos valores, y en un vistazo rápido he visto que se referenciaba la norma de huella de carbono para el indicador de huella de carbono. Y mi pregunta era por saber hasta dónde, aparte de la definición, se han utilizado las metodologías que vienen en estas normas, pues para huella de carbono o huella del agua, en el cálculo de los distintos parámetros asociados a la infraestructura. Yo creo que Francisco de Icaz es quien te puede responder bastante mejor que yo a esa pregunta. Buenos días, sí. No me he fijado. Sí. No me fijo muy bien a qué norma te refieres cuando huella de carbono del producto. Pero al final es una norma que hemos utilizado como referencia en cuanto a definición de alcance, pero al final lo que se ha hecho ha sido utilizar potencial de calentamiento global a la hora de cuantificar las unidades de obra diferenciadas. No hemos aplicado 14.067 a cada unidad de obra porque que sería, vamos, inabordable dentro del proyecto. Eso es, sí. Una manera un poquito más simplificada porque, bueno, pues si no, al final, computacionalmente, además, no tendríamos posibilidad de moverlo. Y con huella hídrica lo mismo. Hola, buenos días. Me llamo Nuria Mesonero, de una ingeniería de TIPSA. Entonces tenía varias preguntas. Bueno, casi que voy a empezar por tu contestación porque me entra una duda. Entiendo por lo que comentas que al final habéis asociado factores de emisión a cada material y a cada maquinaria. Entiendo que es el cálculo como por detrás. ¿Eso en la herramienta, cuando tú empiezas a ver información, el usuario tiene acceso a ese valor y primario de decir ese factor? No tiene, ¿no? O sea, al final es el resumen de cada uno, ¿no? Lo que hemos hecho, porque llega un punto en que si no, la información sería infinita. Lo que sí tiene acceso es toda la base de datos. Antes, cuando veíamos, vuelvo por colocar esa parte del vídeo, cuando entrábamos en la aplicación, mira, en esta parte de aquí tienes el apartado de base de conocimiento. Ahí están todos los indicadores. En esta herramienta, si quieres ir a buscar qué cantidad de mortero o de cemento se utiliza en esta unidad de obra, y después quieres ir a buscar el cemento y ver todos los indicadores asociados a ese tipo de cemento,
Puedes, está en la base de conocimiento, pero cuando lo que estás es planificando una obra y viendo soluciones, llega un punto en el que si quieres ir revisando con esos datos, el trabajo es inabordable. Vale, fenomenal, porque es que se iba un poco el alcance, o sea, es decir, desde un punto de vista de una ingeniería, que vosotros ya habéis empezado en la planificación, ¿consideráis que este tipo de herramientas podría ser incorporado en alguno de los procesos de diseño de ingeniería? Tú has comentado que en el diseño es verdad que la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Pero, por ejemplo, centrándonos más en el aspecto de huella de carbono, como todos sabemos, la evaluación de impacto ambiental todavía no llega a un análisis de huella de carbono como tal. Estamos empezando y estamos integrando cambio climático, pero a lo mejor este tipo de herramientas, por eso también iba lo del factor de emisión, ¿no? En que una ingeniería en un diseño pudiéramos empezar a meter todo ese tema de aspectos, de empezar a meter diferentes materiales en relación a los factores de emisión o incluso diferentes maquinarias configurando una unidad de obra. Ahí la calculadora os puede ayudar bastante en eso. ¿Por qué? Porque la calculadora, todas las unidades de obra ya están prefijadas, podéis acceder a ellas y vosotros además normalmente lo que vais, pues estamos hablando de varios tipos de hormigón, pongamos por caso. Si podéis jugar con eso, porque además vosotros vais a tener un diseño o varias alternativas de diseño que al final podéis traducir en kilos por material, ¿no? Y eso sí lo podéis hacer. Vosotros normalmente en la parte de este balance de tierras y de este, aunque sí se hace en la fase de ingeniería, pero ahí vais a dedicar menos tiempo. Entre otras cosas, porque todos sabemos que los estudios geológicos te van a decir que esta cantera es maravillosa y luego el coeficiente de Los Ángeles no da y no te sirve para nada. Esas cosas pasan. Bueno, pues. Pero utilizar la calculadora para, si tenéis varias alternativas, ver cómo impactan en términos de. Ya no tanto económicos, que eso seguro que lo hacéis, sino en términos ambiental y social, sí lo podéis hacer. Y ya por último, y acabo, perdón. Es que me parece muy interesante el proyecto. Entonces. Este que has comentado, que por ejemplo es la base de datos, entiendo que esto no es acceso libre, esto es restringido. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Quién va a tener acceso a este que es mucho más sofisticado? Pues ahora mismo este es de acceso a los miembros del consorcio. Lo que es la base de conocimiento, toda, sin poder modificar unidades de obra, sí está totalmente disponible en la calculadora. Lo que no está es este módulo de inteligente, que este a día de hoy es de acceso restringido. ¿Cómo se le va a dar uso en el futuro? Pues estamos hablando varias opciones. Bueno, pues si queréis salimos, yo creo que el café ya estará preparado. Hacemos un pequeño descanso, media hora o así, y luego retomamos otra vez las presentaciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias.